vamos a hablar también de Lura Palaycar. Decíamos, nos acompañan el presidente de Lura Palaycar y también el concejal de deportes del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, al que saludamos. Buenas noches, Juanjo, por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Y un fin de semana de competición, te hemos visto en el pabellón Moisés Ruiz viendo el voleibol, te hemos visto en el informativo también participando en la carrera de la mujer, estuviste viendo el Lura Palaycar con un nuevo triunfo rutilante y no sé si la agenda todavía se ha extendido mucho más, pero lo cierto es que te has empapado de deporte durante el fin de semana como prácticamente durante todo el año, ¿no? No, la verdad es que todos los fines de semana tenemos una amplia agenda deportiva. Y lógicamente a esta altura ya de temporada, pues los equipos se están jugando muchísimo, como fue el caso de Ura, en el cual pues bueno, Miguel siempre pues, nos va comentando los partidos que están jugando en casa y creíamos que era un partido trascendental, porque como tú has comentado al principio, está jugando la fase de ascenso a División de Honor, en la cual pues, bueno, ha disputado tres partidos con tres victorias y creo que desde la administración pues tenemos que estar apoyando. Y es lo que hicimos, nos desplazamos, no solo me desplacé yo como concejal de deportes, sino también por parte de mis compañeros, estuvo Juanjo Alonso, estuvo también Sacra y Carlos Sánchez, pues mostrando nuestro apoyo ahí al presidente y a todo el URA. La verdad es que esta noticia se contrastó un poco pues con, y quiero decirlo aquí públicamente, aprovechando las cámaras de Intralmería, expresar nuestras condolencias a la familia de Cristóbal Moya y a toda la familia de Huracán. Porque es verdad que con Cristóbal hemos tenido una relación muy, muy estrecha, han sido muchas reuniones y lógicamente sabemos que llevaba un papel fundamental en las negociaciones cuando la hemos tenido con una, pues para mejorar todo lo que era el uso y el disfrute de estas instalaciones y la práctica deportiva de esta disciplina deportiva que es el rugby. Y la verdad es que ha sido un varapalo. Esta mañana he llamado a Miguel porque no me lo creía cuando he visto la noticia. Y vuelvo a repetir, desde el ayuntamiento, pues expresar nuestra condolencia a toda la familia y mandarle un fuerte abrazo. Nuestro sentido pésame a la familia, ¿no?, de esta persona que evidentemente ha tenido un papel muy importante, como nos va a reconocer ahora el presidente de la Unión Rugby Almería, que precisamente venía en estos instantes, y se lo agradecemos desde el tanatorio. Miguel Palanca, un día agridulce, ¿no?, porque al éxito deportivo hay que unir ahora pues la pérdida, seguramente, de un amigo, ¿no? Buenas noches, sí. Miguel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un buen amigo, un hermano más que un amigo, la familia del rugby se siente hoy triste por su pérdida, es una persona muy involucrada en todas las secciones del club, siempre con una sonrisa y con una amabilidad, una espontaneidad y un carisma que nos va a dejar huellas. Hoy ha sido un día duro, aunque nos acostábamos con una alegría importante por el triunfo, pero bueno, allá donde esté, que estará en el cielo, pues nos va a seguir ayudando en esta etapa que todavía estamos disfrutando. Y nos vamos a motivar más, ¿no?, para que se puedan conseguir los logros, porque vamos a ver imágenes, hay que ver cómo transcurre de un día a otro la felicidad a la tristeza, porque ayer era todo felicidad tras el partido, y la felicidad la reflejaba, vamos a verlo en los minutos finales de ese partido, porque fue una defensa, podríamos decir, numantina, lo que hicieron los jabatos jugadores del Ura Palaycar, porque el equipo santanderino cántabro estaba en los últimos finales apretando de lo lindo para conseguir ese ensayo, y la defensa, decíamos, espectacular para conservar ese resultado de 13-7, y así lo celebraba Miguel Palanca. No era para menos, alegría desbordante, porque eras consciente de lo importante que había sido este triunfo ante un histórico de este deporte, ¿no? Sí, bueno, yo se lo decía esta semana y se lo decía a los jugadores. En pocos años estamos teniendo la ocasión de ver rugby de élite y rugby de calidad en Almería y de representar a Almería por España, pero la ocasión de tener aquí al Independiente de Santander, que el año pasado jugó en División de Honor y que es un histórico con un pedazo de equipo que tiene, ¿no? Y poder batirnos el cobre con ellos y al final resultar victoriosos, pues bueno, nos llenó de satisfacción. Recuerdo que bajé al campo y cuando fui a hablar con algunos de los jugadores, les faltaba todavía el aliento de esos 10 minutos de defensa numantina del final del partido. Vamos a ver esas imágenes que van a ser espectaculares, pero vamos a ver
Tal vez muchos de los aficionados del mundo del fútbol no conozcan en su totalidad el mundo del rugby. Y la verdad es que el rugby es francamente apasionante cuando lo conocemos algo más, ¿no? Y hoy vamos, lógicamente, a apoyarnos en Miguel Palanca y también en su entrenador, al que vamos a saludar, para que conozcamos algo más el rugby y lo que está haciendo el Ura Placar, que está siendo histórico. De hecho, en las gradas se veían muchos aficionados de la Unión Deportiva Almería con bufandas de la Unión Deportiva Almería apoyando a Ura Placar, lo que habla también de que en el deporte almeriense pues existe solidaridad entre aficiones para apoyar a unos y otros equipos. Creo que podemos saludar ya al entrenador del Ura Placar, a Hernán Quirelli Falu. Falu, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Antes de nada, enhorabuena. ¿Qué triunfo más importante y qué triunfo más complicado, ¿no?, ante un gran rival como el equipo santanderino, ¿no? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Sí, la verdad que un rival complicado, un partido complicado. Salió un partido bonito, así que estamos contentos por ganar y también porque realmente fue un partido muy duro, muy, muy competido. Creo que se jugó a un muy buen nivel ambos equipos y había mucha gente en el campo y eso también es muy importante para el club. Bueno, presidente, puede saludar a su entrenador porque yo creo que, y recuerdo que muchas temporadas el Ura siempre estuvo buscando un entrenador que necesitara y que pusiera este equipo en el escaparate nacional. Y bueno, y yo creo que desde la pasada temporada tenemos entrenador que está consiguiendo lo que yo creo que estaba en mente del presidente, ¿no? Sí, la relación que hay con Falu es fantástica. Una persona que trabaja intensamente y vive el rugby intensamente. Y tuvimos varias conversaciones previas a que se incorporara a Almería y yo creo que formamos un grupo de trabajo importante que iremos mejorando poquito a poco con la humildad que nos caracteriza, pero intentando siempre ir aprendiendo de las experiencias que vamos teniendo para ir mejorando. Falu, el equipo está jugando a un nivel extraordinario. Yo le confieso, Falu, que no conozco del rugby como pueda conocer del fútbol, pero intento, ¿no? Veo las retransmisiones, intento ir aprendiendo a la vez, ¿no?, que está creciendo, ¿no?, el Ura Placar en la competición, tanto la pasada temporada como en esta. ¿Cómo dirías, ¿no?, que es el estado actual del equipo en la competición y qué expectativas? Aunque yo sé que un entrenador siempre va partido a partido, y eso lo dice bien tu paisano, el Cholo, pero ¿cómo estás viendo, ¿no?, el nivel del equipo en el contexto de esta competición en donde ya hemos ganado 3 partidos y lo estamos haciendo en el grupo élite? Es decir, estamos compitiendo con los 3 mejores equipos de cada uno de los 3 grupos de la división de Norbe. Bueno, te comento que nuestro objetivo principal con Miguel, lo hablamos siempre, me aguanta bastante en mis exigencias, en mis ambiciones, aunque hay muchos frentes abiertos en el club e intentamos crecer en todos ellos, pero nuestro objetivo era meternos aquí y competir en este nivel. Y la verdad que si tú me dices que esperamos este comienzo, yo te digo que no. La verdad que tenemos mucha confianza, pero estamos gratamente sorprendidos por el comienzo que hemos tenido, estos 3 triunfos. Realmente estamos jugando a un muy buen nivel. Los chicos saben que el objetivo ya está cumplido. Lo que tú decías recién en tu comentario del fútbol, no tenemos nada que perder, así que soltamos lastre, nos quitamos toda la presión de encima y los chicos están sueltos intentando jugar a lo que entrenamos y realmente este fin de semana sí que lo hicimos y que salga nuestro juego con un rival de tanta entidad y a un nivel mucho más alto, la verdad que es muy satisfactorio. Juanjo, estuviste en la grada también, bien decía, viendo el partido y me imagino que disfrutaste con el espectáculo, ¿no? Con el espectáculo y también con la tensión de palpar que era un partido importante, de que había un rival, un contrincante de nivel, de gran talla en cuanto a este deporte se refiere y que era una proeza conseguir ganar a este rival. No sé cómo lo viviste en la grada. Pues la verdad es que con mucha intensidad estuve con Miguel en la grada. Y la verdad que él no iba dando explicaciones porque, como tú acabas de decir, y está aquí también el míster al cual quiero saludar. Buenas noches, míster. Buenas noches. La verdad que ellos nos dan detalles porque nosotros desconocemos muchísimos equipos y como ha dicho Miguel a lo largo de esta entrevista, el equipo santanderino venía de pertenecer en la división de honor y era un escollo importantísimo y al cual había que vencer. De hecho, ahí está el resultado 13-7, es decir, que en otros partidos siempre ha sido un resultado más abultado
Y es verdad que en la grada incluso los dos equipos lo vivieron intensamente, por lo que yo el primer tiempo es que fue espectacular y yo es que era de manera intensa. Y lo que sí le digo es a todos los que nos están viendo a través de las cámaras de Inter Almería, que se acerquen. Sí, sí. Que se acerquen, que no al estadio Juan Rojas, porque van a disfrutar de un deporte que transmite muchísimos valores. Y yo lo estoy conociendo gracias a Aura, gracias a la labor que viene desempeñando y gracias a las escuelas municipales, que y no solo las escuelas municipales y el Huracán que tienen, sino también a Unión Rugby, sino al Huracán también, el deporte inclusivo, o rugby inclusivo, porque están haciendo una labor espectacular en Almería. Y yo quiero decirle a los amantes al deporte y en especial pues a los del rugby que se acerquen por ahí por el Juan Rojas, que animen al rugby, porque es verdad que el equipo lo necesita, y sobre todo ahora en estos partidos que son trascendentales, contar con la presencia de público. Antes de ver las imágenes, me gustaría que nos recordaras el detalle. Miguel, recuerdo que cuando hicimos el vídeo para la Diputación Provincial me dabas un detalle del crecimiento exponencial de jugadores de rugby en la provincia en muy pocos años, que habla bien a las claras de la proyección que está teniendo este deporte en nuestra provincia, teniendo a Lura Playcar como el gran referente de todos los equipos de la cantera o satélites. Sí, al final un poquito Lura Playcar es lo que decía Juanjo, el espejo en el que los niños que empiezan a jugar a este deporte se ven y donde quieren llegar. Nosotros empezamos en 2013, se creó Lura como fusión de los equipos del Costa de Almería y Elegido Rugby, y en aquel año había 74 licencias, y a día de hoy hay rondan los 1.000 practicantes. En licencias federativas superamos las más de 700, 711 tuvimos justo antes del COVID, y lo cual te habla de un crecimiento de un 1.200% en los años que llevamos, ¿no? Piensa que el Juan Rojas, hablaba Juanjo de la necesidad de cambiar por el Juan Rojas, pasan todas las semanas más de 400 jugadores y jugadoras en sesiones de 2 y 3 días, más todos los partidos de los fines de semana, con lo cual es imposible que el césped esté mejor. Bueno, es complicado, es muy difícil, ¿sabéis? El mismo que con el que cuida la Almería. Estamos viendo imágenes del partido. Iba al descanso ganando 0-7 Santander y necesitaba una remontada épica. Hemos visto el lanzamiento entre palos de Cittadini y aquí estamos viendo la jugada que iba a dar lugar al ensayo de José Méndez. Este cambio de orientación, Falu, me parece que es una jugada sensacional, ¿no? Y me gustaría que como entrenador nos la analizara o nos la explicara, ¿no? Porque no, seguramente yo recuerdo que hablaba contigo que hay muchos conceptos técnicos, tácticos y estratégicos en los partidos, y para superar esa línea defensiva del Santander el Ura tenía que hacerlo muy bien, como hemos visto en estas imágenes repetidas. Cuéntanos, Falu, sobre todo esta jugada que significó despegarse en el marcador. Bueno, esto primero principal es talento puro de en este caso de Agustín, de nuestra apertura, que dos veces seguida cruzó la pelota con el pie. Nuestro objetivo siempre es jugar así, jugar moviendo las defensas, porque físicamente por ahí damos un poquito de ventaja, entonces queremos mover la defensa, estresarlas, como le llamamos nosotros, para desacomodarlas un poquito, y nuestra manera de desacomodarlas es mover la pelota de lado a lado, a veces con las manos, y bueno, y si tienes una apertura con esta visión y con este nivel, en este caso con el pie, buscando dónde estaba el espacio, no es una patada defensiva, sino es un arma de ataque, que por supuesto que entrenamos, pero dos veces seguidas así, la verdad que nunca lo hemos hecho. Así que es genial, Agustín, genial los chicos. Y sí, es parte de lo que te decía hoy. La verdad que para que nosotros competir a este nivel tenemos que jugar al máximo de nuestro rendimiento, estar inspirados, jugar con la actitud tremenda con la que jugaron los chicos, realmente emocionante. A mí verlos se pone la piel de gallina, al final defendiendo los últimos 7-8 minutos de nuestra línea de ensayo, meritorio, los chicos terminaron al límite, y nosotros somos un equipo que peleamos con todo eso, porque somos una plantilla corta y tenemos partidos durísimos semana tras semana, y la verdad que los chicos juegan en condiciones que por ahí alguna gente no podría ni caminar, y ahí están. Pues la verdad que sí, tiene mucho mérito. Hemos dividido las imágenes, ahora estamos viendo las imágenes de ataque. Esto suponía la remontada. Decíamos que en este contexto el equipo santanderino iba ganando 0-7 y Ura Playcar había conseguido
lanzamiento de Cittadini, que significaban 3 puntos. Es decir, en ese momento iban 3-7. Con este ensayo, el equipo se ponía 10-7. Y después, con los 3 de Cittadini, remontaba. Pero el partido no estaba cerrado. Es decir, el equipo había conseguido lo difícil, la remontada. Pero llegaba a otra parte muy difícil, que era defender el ataque que se iba a producir en la recta final del partido por parte del equipo de Santander. Por tanto, hay que destacar esa faceta ofensiva de Lura Palaycar, y después veremos la faceta defensiva, que fueron de auténticos gladiadores, defendiendo casi prácticamente la misma línea de ensayo en defensa para que no consiguiera Santander volver a remontar y llevarse la victoria. Eso lo vamos a ver después. Vamos, según teníamos previsto, no sé si ahora íbamos a echarle un vistazo a la afición que acudió, alrededor de 800 espectadores, pero lo más importante es la felicidad que se nota, y también la emoción que se nota en los espectadores que van a ver los partidos. Y lógicamente, me decía Miguel que bueno, había un momento que tenías esa parte de que estabas con, sobre todo con las autoridades, y que estabas algo constreñido porque estando con las autoridades no te puedes expresar ni te puedes desahogar, y que después te separaste un poco de las autoridades para vivirlo más intensamente como te gusta hacerlo, ¿no? No, el partido se puso bastante interesante porque además y luego cómo llegaba Juanjo Alonso. Ahí debe estar entre Juanjo Alonso, Juanjo Segura y varias más de las autoridades que fueron a ver el partido. Sí, bueno, como veis, la afición estuvo acompañando al equipo en todo momento. Y bueno, yo, además de presidente, soy un aficionado más. Para mí, y con los años que llevo jugando al rugby, pensar que el Independiente de Santander iba a venir a Almería ya me parecía un sueño. Pero además, el poderle ganar en casa, pues me parece de verdad un sueño. Mira, ahí vemos integrantes, ahí vemos de la Peña Milojas, a sí. Mónica, a Ruiz, a la que le enviamos un saludo, estuvieron en Zaragoza y después están siempre animando, ¿no? Y varios más, aficionados de la Unión Deportiva de Almería, que se desplazaron al campo municipal Juan Rojas para apoyar a Lura Palaycar. Echamos un vistazo a la clasificación porque tiene mucho mérito, como decíamos. Ahí vemos en la parte alta al equipo que lidera el Pozuelo Rugby Unión de Madrid, de hecho, porque lleva un partido más jugado, ahí estamos viéndolo, ¿no? Y segundo, el Unión Rugby Almería Playcar, con 14 puntos, pero con un partido menos, ¿no? Ahí lo vemos, jugados 3, mientras que los que están alrededor llevan todos jugados 3, es decir, tanto el Industrial Herraza, que va a ser el próximo contrincante, aquí tengo el calendario, la próxima salida va a ser el día 20, 12:30, Industrial Herraza de Madrid frente a Lura Rugby. Partidazo. Y después va a ser el Guecho, que lo vamos a recibir en casa. Es decir, que ya en la primera jornada se habría enfrentado Lura a Playcar con los primeros 5 clasificados. Bueno, el Pozuelo quedaría pendiente todavía. Sí. Más el Pozuelo cerramos la liga. La liga, ¿no? Allí en Madrid. Y ya con o todo decidido o jugarse mucho, no lo sabemos. Bueno, aquí ¿no? al final los 4 primeros clasificados son los que juegan el playoff a semifinales, a doble vuelta y final. Juanjo. Y con un partido menos, como ha reflejado la clasificación, con un partido menos entre los 4 primeros. Sí, sí. El segundo. El primero ha jugado 4. Sí, sí. El tercero y el cuarto han jugado 4. Sí, es decir, de los. Y el Ura ha jugado 3. De los 5. De los 5 primeros, lo estamos viendo de nuevo. De ahí. Los 5 primeros, el único que ha jugado 3 y ha ganado los 3. Uh-huh. 32-15 al CAU Valencia en el estreno. Ganó después 19-46 en Hospitalet. ¿Viajaste a Hospitalet, no, Emilio? No viajé. Lo vi desde Almería con mis hijos, con los Mellis, y uh-huh. lo disfruté en casa. Con la retransmisión online, ¿no? No puede estar uno en todos sitios. Porque no siempre puede viajar. Falú, las 2 primeras victorias y esta tercera, ¿no? ¿En qué balance en cuanto a estos 3 primeros partidos de esta fase Grupo Élite? ¿Qué tal? No sé si me oyes ahora, creo que te he perdido yo. Sí. No, vale. Perfecto. No, la valoración, por supuesto, ya te digo, parece una frase hecha, pero de verdad, perdón Cholo, pero de verdad que vamos partido a partido nosotros, no podemos ir de otra manera, de verdad te lo digo. Vamos partido a partido y ahora pensando en Industrial, es un rival durísimo, de los más fuertes para mí. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí, sinceramente, y Miguel esto lo sabe, hay 3-4 equipos que están diseñados, sus proyectos están diseñados para ascender. Se han reforzado en diciembre, cuando terminó la primera fase, y nosotros somos otra clase de proyecto. Nosotros intentamos competir en el mayor nivel posible,
y sinceramente no podemos, dependemos de muchas cosas, lesiones, la estructura nuestra de deportiva, digamos. Entonces vamos partido a partido. Ahora te digo que estamos capacitados para ir a industriales a competir y a intentar ganar, después ya veremos. Yo que presencié un entrenamiento, varios entrenamientos, se entrena la faceta atacante, se entrena la faceta defensiva, se entrenan los placajes, ¿no? Se entrena todo, ¿no? Lo decía Falu porque hemos visto esa faceta ofensiva donde el equipo estuvo muy bien, con esa apertura que has comentado de uno de tus jugadores y después el ensayo de José Gómez. Pero ahora vamos a ver la faceta defensiva, que también entrenáis lógicamente y más teniendo en cuenta que enfrente teníais a todo un equipazo y además con una corpulencia física, ¿no? El hecho de que no rebasaran la línea para conseguir el ensayo cuando estaban siempre bordeando esa línea, pero que al final con esa defensa numantina Lura Plaikar consiguiera que no puntuaran, desde el punto de vista técnico o táctico, ¿no? ¿Cómo se puede valorar esa defensa del equipo, ¿no? Porque nos parece digna de encomio, ¿no? ¿Cómo hacen que no puedan rebasar esa línea, ¿no? ¿Cómo lo calificarías tú, ¿no? Esta jugada, esta fase del partido que fue decisiva también para ganar, defendiendo el resultado en ese momento. Mira, ahí hay muchísima actitud, muchísima mentalidad ganadora de los chicos, muchísima gana de que no nos quiten algo que nos había costado mucho conseguir. Sinceramente, hablamos de determinadas cosas, no podemos entrenar con esa intensidad nosotros este tipo de contacto, porque si entrenamos así martes y jueves, terminamos jugando yo y Miguel el fin de semana. Sí, sí. Así que eso se habla, se organiza, tenemos determinado sistema defensivo y ahí sabemos que ahí es actitud, coraje y poner la cabeza como la han puesto. Me encantan las imágenes estas, no las tengo yo, ya te las voy a pedir, porque sí, de arriba se ve diferente. Bueno, pero esta sería una visión parecida a la que tú tienes bajo a ras de campo, ¿no? Sí, pero yo a esa altura ya no veía nada, estaba... pero sí. Sí, más que nada porque es muy emocionante y también se ven cositas muy lindas que los chicos, la verdad, se merecen verlo también. Cuenta con las imágenes porque son francamente espectaculares y se vivieron de forma apasionada cómo hacen esa defensa numantina y el público, la afición, Juanjo, Miguel, vibrando, cómo estaban defendiendo el resultado, ¿no?, ante un equipazo. Bueno, es una demostración de trabajo en equipo, de sacrificio, de entrega, de compromiso. O sea, con jugadores tan grandes, defender en el ras de zona de marca, pues además empezaron ese ataque, duró casi 10 minutos y empezaron la esquina. Uh-huh. Con lo cual el ensayo lo hubiera puesto 13-12. El público en pie, reconociendo la labor del equipo, ¿no? El esfuerzo del equipo, ¿no? Tremendo, tremendo. Es una auténtica fiesta. Y así lo celebraron los jugadores, ¿no? Exhaustos, ¿no? Así acabaron, exhaustos todos, absolutamente, ¿no? Y como bien decía Falu, eso no se puede entrenar porque, claro, llegarían lesionados, eso lo haces. Y la alegría, ¿no? Desbordante que la reflejaba, pues, su presidente, ¿eh? Sí, bueno, es un momento, a mí me gusta bajar al final del partido a darle las gracias a los jugadores por el derroche de fuerza, de ganas, de ilusión, de coraje, de... tenemos una plantilla corta, tenemos los pies en el suelo y lo que estamos es disfrutando todos los días. Y está Nacho, ¿no? Nacho, que todavía no está recuperado. No, todavía no está recuperado y es nuestro hombre del bombo. Genial, cada uno tiene una faceta, ¿no? El del bombo con una cuchara. Y al final, ¿no? El pasillo habitual de este deporte que, como bien decía Juanjo, transmite muy buenos valores, que no hay más que asomarse para ver cómo un equipo le hace el pasillo a su contrincante y viceversa, ¿no? No, la verdad es que están haciendo una labor espectacular y como ha dicho Miguel antes en su intervención, en muy pocos años han conseguido muchísimo, muchísimo. Han crecido como muchísimos niños y niñas y han puesto el equipo en la élite. Y lógicamente, pues desde el ayuntamiento, nosotros como institución no podemos estar más contentos y más orgullosos de la labor que vienen haciendo. Bueno, como tenemos estas imágenes y son francamente espectaculares, de aquí felicitar a nuestro compañero Sebas, que ha sido el que las ha grabado. Vamos a poner de nuevo, compañeros, esa defensa numantina, ¿no?, que habla precisamente del corazón con el que jugó el Lura Plaikar para defender esa posición y evitar que el equipo cántabro consiguiera un ensayo que habría significado igual darle la vuelta al resultado, ¿no? Y efectivamente, estos placajes
con tanta corpulencia, casi violencia entre comillas, dentro de la lealtad que existe, ¿no?, en este deporte, pero claro, son choques auténticos de trenes, ¿no?, en el que hay el riesgo de un choque craneal o lo que fuese, ¿no? Bueno, tú piensas que esto pasa después de 80 minutos jugando. Exactamente. O sea, en el primer minuto del partido empezó el contacto y fue un contacto intenso, un partido intenso. Lo hablaba, estaba sentado al lado de Juanjo Alonso y detrás de Juanjo Segura y lo hablaba con ellos. Y nos quedamos sorprendidos del nivel al que está jugando el equipo, en la intensidad, en el contacto y en la velocidad del juego. O sea que muy orgulloso de esta gente que está defendiendo los colores de los Cruzados, de Almería, por toda España. Falu, si tuvieras que decir algo destacable, seguramente no, por parte de cada una de las líneas del equipo, ¿qué podrías decir? De ataque, defensa y en cuanto a otros aspectos que a mí se me puedan escapar, Falu. No, sinceramente la verdad dimos un paso adelante en el tema defensivo, estábamos un poquito preocupados, si bien habíamos ganado con claridad los primeros dos partidos, estábamos un poquito preocupados en cuanto a nuestra solidez defensiva y lo estuvimos trabajando y esa actitud constante que tienen estos chicos, este grupo es tremendo la cabeza y el corazón que tienen, le sumamos un poquito de organización y estamos muy contentos con la defensa, creo que fue la base del triunfo. Normalmente los partidos tienen un marcador un poquito más alto de este que este y así todo, fue un ensayo marcamos nosotros, un ensayo marcaron ellos, nosotros tuvimos algunos golpes de castigo que nos dieron la ventaja. Por lo tanto, si así todo fue un partido muy muy bonito, o sea, no era que los ataques eran malos, sino que eran muy buenos. Y me quedo con la defensa y también con que se nota a lo que jugamos. Y la verdad que es muy satisfactorio para el entrenador y para los jugadores trabajar de una manera y que luego la manera que trabajamos durante la semana se note en la cancha. Y que si aparte esa manera te da el triunfo, es una satisfacción tremenda. Sí. En cuanto a los rivales contendientes, ¿qué podemos saber del Pozuelo Rugby Unión, que de momento es el que lidera? ¿Es uno de los contrincantes más complicados que hay en la competición ahora mismo? Y lo conocemos a Pozuelo, sí, lo conocemos, sí, el año pasado nos eliminó de la fase de ascenso, este año también. Lo que te contaba, son planteles más largos, tienen recambios, nosotros por ahí tenemos un poquito menos de recambio y en el minuto 60 te cambian 5 delanteros y la verdad que se nota. Es un proyecto para subir, pero nosotros podemos ganarle seguramente. Si tú me dices ¿quién es favorito? Y yo creo que Pozuelo, Industriales y algún equipo del norte como son Independiente o Veleno se lo está viendo como más fuerte, pero bueno, a Independiente ya le ganamos y ahora vamos por Industriales, ya veremos. El próximo partido decíamos que no será este fin de semana sino el siguiente, día 20. Bueno, queda todavía tiempo, ¿no?, para poder prepararlo y no sé si recuperar algunas secuelas que haya dejado en golpe o lesiones, ¿no? No sé cómo está la plantilla. No sé si habéis entrenado ya después del partido o tenéis que hacerlo durante la semana. ¿Qué tal? ¿Ha dejado secuelas esta victoria? No. Sí, recién estuve con los chicos ahí en el gimnasio. Hoy fue libre, pero bueno, algunos estábamos ahí en el gimnasio. La verdad que están bastante golpeados, muy golpeados, diría yo. Mañana haremos algo muy liviano, regenerativo. Por suerte, este fin de semana no jugamos, así que esta semana será de recuperación y hacer algunas cositas no muy intensas. Y el tema es que ahora sí, nos tocan 4 partidos seguidos, o sea, 4, uno detrás del otro, sin descanso. Eso va a ser un desafío importante para nosotros. Miguel, en el tercer tiempo no sé si también acude el presidente a celebrarlo con todo, porque me imagino que sería una fiesta total, ¿no? Y lógicamente, más que merecida. Sí, sí, sobre todo aficionados con edad ya y veteranos. Que ¿dónde lo hacéis, por cierto, el tercer tiempo? Se hace en el Ambigú del Juan Rojas, que se habilita solamente para la celebración del tercer tiempo, y lo hacemos fuera con las medidas de distancia, de seguridad. Además, daba la casualidad de que el segundo equipo, el Costa de Almería, también está en fase de ascenso y jugaba a las 12 en el campamento de la base militar. Ajá. Contra Victoriano de Málaga y también ganó ganaron por un resultado abultado y se vinieron a juntarse con el primer equipo y fue un motivo de celebración. Hoy día de fisio y descarga, tratamiento y mañana vuelta al trabajo, un falo. Bueno, imagino, Juanjo, que el Ayuntamiento de Almería y con el alcalde a la cabeza, Ramón Fernández Pacheco, me imagino que está satisfecho del uso que se le está dando a la instalación municipal que lleva el nombre ilustre del que yo tengo que decir que fue mi amigo en su momento, Juan Rojas, ¿no? Juan Rojas Peña, ¿eh?
porque evidentemente se le ha buscado acomodo a un equipo que por méritos propios está haciendo no solamente una labor deportiva incalculable, sino una labor social, que hemos dicho también, no solamente con los clubes de cantera, sino también con el Huracán, ¿no? Muchas veces yo cuando me reúno con Miguel, yo siempre le digo que el ayuntamiento es el que tiene que agradecer a los clubes y a las delegaciones la labor que hacen por el deporte. Una labor altruista, como por ejemplo lo que hacía nuestro amigo Cristóbal el Moya. El ayuntamiento solo pone a disposición las instalaciones para que ellos desarrollen sus proyectos deportivos, pero toda la labor es gracias a ellos, porque lógicamente tienen que preparar fichas de niños, desplazamientos, competiciones, entrenamientos, buscar al cuerpo técnico para que organice todo eso entrenamiento. Sin esa labor, esto no se podría llevar a cabo, aunque el ayuntamiento tenga muchísimas instalaciones. Por eso, el alcalde lo ha dicho en infinidad de ocasiones y cada vez que hemos visitado a clubes deportivos. Gracias desde la institución por la labor que vienen haciendo, porque sin esa labor no sería posible todo esto. Y ahora mismo el deporte almeriense goza de una muy buena salud, como hemos dicho, y ver a los equipos de todas las disciplinas deportivas, porque tú has hecho referencia antes al balonmano, al baloncesto, al rugby, voleibol, deportes colectivos, pero tenemos un amplio espectro de deportistas a nivel individual. Grandes deportistas que van por toda la península y vienen trayéndose grandes medallas. Y te estoy hablando de grima, te estoy hablando de halterofilia, de otros deportes, y eso se está nutriendo de en las instalaciones municipales. Y por eso nosotros estamos orgullosos, ¿no? Lo que viene después de orgulloso. Sí. Siempre se ha dicho, y yo he escuchado al alcalde incluso decir que se identifica Almería como ciudad del deporte. Y efectivamente yo creo que podemos gratamente decir que es una ciudad del deporte en donde los valores del deporte, pero sobre todo el alto nivel competitivo se viene demostrando, ¿no? Tenemos el equipo de referencia que es la Unión Deportiva Almería, pero tenemos una serie de clubes que a nivel nacional están dejando el nombre de Almería en todo lo más alto. Por lo menos este año están brillando con luz propia, ¿no? Mira, la verdad es que nosotros, como te he dicho al principio, nuestro objetivo es que ningún niño y ninguna niña se quede sin practicar deporte. Pero también tenemos un objetivo, y es que es situar a Almería en ese mapa de grandes eventos deportivos. Y no estamos hablando de fútbol. El fútbol es el deporte rey, y es verdad que es el que se centra en todas las miradas. Sí, es normal. Pero yo te puedo decir que en los últimos años, y yo como concejal de deporte, hemos apostado por traer otras disciplinas deportivas y otros eventos deportivos. Mira, hemos contado aquí con la presencia de los hispanos, la carrera. Sí, sí. El Arena 1000, donde tenemos a las campeonas, en este caso ya son sus campeonas el AM Team. Pero es que, gracias a Miguel y a la gestión que hizo Miguel, la selección española. La selección española, las Leonas estuvieron en el Juan Roja. Entrenando. Cuando yo te voy a decir, y hay que ser realista. A mí me dicen que voy a ser concejal de deporte y voy a entrenar en el 2015 a la concejalía y que voy a apostar por el rugby, o vamos a apostar por el rugby, que se va a crear un campo, a habilitar un campo de rugby y que van a venir la selección española. Y digo, eso es impensable. Impensable, pero es que volvemos otra vez, vamos a rebobinar lo que hemos dicho durante toda la entrevista. Es que lo que han conseguido ellos en este margen de tiempo tan cortito. Sí, impresionante. Impresionante. Miguel, como presidente, yo siempre he dicho que el artífice de esta situación, el nombre de Miguel Palanca acabará en la historia del deporte almeriense, como está el de Juan Rojas, como está el de Moisés Ruiz, de cómo está Rafael Florido, por lo que está haciendo por este deporte. Así de claro, ¿no? Pero me imagino que Miguel Palanca tiene que estar satisfecho porque, claro, una cosa es la apuesta que tú hiciste hace no muchos años y otra cosa es ver los frutos, como has dicho tú anteriormente, ¿no? Porque en tan corto espacio de tiempo, como ha dicho el concejal, que se obtengan unos frutos tan apetitosos, por así denominarlos, es impensable, ¿no? Y tú decías al principio que tampoco te lo esperabas, ¿no? Y eso es, yo creo, porque se ha acertado. Muchas veces lo haces con la mejor intención, pero no tienes suerte en el acierto, ¿no? Se ha acertado con las decisiones que se han tomado. Muchas veces cuando se toman decisiones se acierta o no se acierta, ¿no? Sí, bueno, nosotros cuando empezamos esto no pensábamos que iba a tener esta dimensión que tiene actualmente. Pensábamos,
Yo soy un defensor de que la pluralidad en los deportes es buena y que es cuestión de tiempo que los deportes vayan teniendo su espacio, porque al final lo que hacemos es trabajar con niños, cuanto más niños haya, esos niños crecen y serán... Pero en tan corto espacio de tiempo, el haber conseguido las metas que nosotros nos proponíamos, que no era otra que la de ayudar a crear oponentes dentro de la provincia de Almería para el hándicap que tenemos con las comunicaciones y el costo claro. económico del transporte hacia otro sitio donde se juega el rugby, poderlo evitar creando equipos dentro de la provincia, que a día de hoy Huerca Lovera, Roqueta, El Ejido, Adra, tengan equipos con los que podamos jugar desde Almería capital. Y por supuesto el apoyo de las instituciones, que al principio nos veían como un poco excesivamente soñadores, pero que ahí están demostrándolo día a día, como están apostando porque todos los almerienses practiquemos el deporte que nos gusta, porque el deporte es salud y es bueno. Y es bueno, pues yo creo que al final esa conjunción de personas soñadoras y de personas con voluntad y con trabajo, tesón, humildad, modestia, pero bueno, echándole imaginación a las cosas y el arropo de las instituciones, pues provoca que se puedan conseguir estas metas. No soy de los que le guste hablar del tema climatístico, pero evidentemente hay que tener un presupuesto. Afortunadamente la fase ha sido benévola porque no hay que viajar, no hay que hacer los desplazamientos más largos, pero sí que hay dos viajes a Madrid, dos viajes a Barcelona. Y no creo que el club viaje en avión habitualmente, lo hace en autobús como habitualmente. En el aspecto económico, ¿qué tal? ¿Cómo se la ingenia Miguel Palanca para patrocinadores y para cubrir el presupuesto de un equipo que, como habían dicho, Falu, es muy modesto, que con muy poquitas cositas estos jugadores rinden y, por tanto, merecen un homenaje? Con muy poquitas cosas estos jugadores rinden y, insisto, merecen un homenaje, pero el club hace lo que puede, ¿no? Sí, bueno, nosotros siempre vamos justos porque no es solo el primer equipo, hay muchas secciones. Recuerda que con Uraclan vamos ahora en junio a Irlanda, a Cork, al Mundial de Rugby Inclusivo, que estaba aplazado por el COVID, y vamos con 50 personas, un equipo masculino y uno femenino. Solo hay 4 equipos en el mundo que presenten un equipo femenino. El fin de semana que viene se va a jugar el primer partido femenino de rugby inclusivo del mundo y será Uraclan contra El Salvador, en Valladolid, el primer partido de la historia, y va a estar Almería ahí. Entonces, bueno, pues todas las secciones requieren, los niños también viajan, el equipo femenino está jugando y ya estamos empezando a sacar el 15, o sea, son muchas secciones y todas tienen sus necesidades, ¿no? Ahora hemos sacado una actividad de crowdfunding que está funcionando muy bien y que va preparada de la mano de este posible cruce que haya al final de si quedamos entre los 4 primeros, porque hay que ser previsores y de momento, aunque con los pies en el suelo, pero parece que puede apuntar y bueno, lo que no queremos es quedarnos en tierra, ¿no? Muy bien, me dice mi compañero en realización que nos queda poco tiempo. Tiempo suficiente para agradecer a Falu que nos haya atendido, darle la enhorabuena y desearle que continúe, ¿no?, esta fase de ascenso, Grupo Élite, de la misma manera que hasta el momento, ¿no?, con 3 victorias incuestionables y con 3 auténticos partidazos que ojalá nos conduzcan a ese playoff final en la que ascenderá un equipo y otro tendrá que jugar el playoff con el equipo de División de Honor. Falu, muchísimas gracias y que continúe este buen momento de forma y el rendimiento del equipo como estáis demostrando. Muchísimas gracias a ustedes, importantísimo el apoyo de todos ustedes y aprovechar este momento para seguir difundiendo y que cada vez haya más gente ahí en el Juan Roja y aportando ahí en Ura. Falu, pues te emplazamos para sucesivas informaciones que hagamos del equipo que sean síntomas de buenas noticias, ¿no? Como todos deseamos, ¿vale? Vale, ojalá. Ojalá. Un abrazo, Falu. Abrazo grande. Un abrazo. Miguel, lo mismo te digo, ¿eh? Que ya sabes que Inter Almería y el de Marque en concreto está abierta para todos los éxitos que esperamos y deseamos del club en lo que queda, ¿no? Dándote la gracia y la enhorabuena por el trabajo que viene haciendo, ¿no? No me gusta ensalzarlo mucho, ¿no? Pero hay que reconocer que lo que viene haciendo Miguel Palanca frente de Unión Rugby Almería es absolutamente extraordinario. Miguel, muchas gracias y que continúe la buena dinámica del club, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y Juanjo, gracias por estar con nosotros, que también tenemos este año mucho...